Muchas felicidades, mira, Lunita ya lo ando bien. Ya lo ando abriendo, Lunita. Ya lo ando abriendo, Lunita. Ya lo ando abriendo. Sí, mírala. No, dije, Lunita le va a hacer garras a la ranita. ¿Qué es, mamá? ¿Qué ay, es? Ay, mi preciosa, mira. Mi chiquilla. A ver. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Que Dios te conceda muchos muchas años gracias, más. Muchas gracias, baby. Que Dios te conceda muchos años más y que te lleven muchas bendiciones. Que te dé salud. Salud para seguir adelante. Porque ya todo lo demás viene por añadidura. Sí, pues sí, cómo no. Gracias, Vivi. Muchas gracias. ¿Fue el cumpleaños de papá, mamá? Ay, sí, pues, ¿qué será eso? Fue el cumpleaños de papá, mamá. Ay, mi muchachita ya estaba mormidita también y la despertamos. Pues a todos. Mi niña hermosa. Oigan, son las 5 de la mañana. Miren, pues. Ya van a ser las 6. Ah. Ya son las 6, yo creo. Ya. 6 en punto. Ay, pues sí. Se te llegó el día de tu tostón. De mi tostón. Sí, pensaste en algún momento de tu vida que ibas a llegar al tostón. Pues nunca piensas. Pero ya se llegaron. Abre tu regalo. Porque muchos, ahora dame no llegan, pues. Pues sí, muchos no llegan. Mira, ¿qué lo vas a poner? Y es un... Despiértame a las 6:30. Una asquerosa X. Levántala, mija.
una asquerosa X. Compone la agua. Y ahora vamos a entrar a las catapixias. Vamos a entrar a las catapixias con... Una camisa, miren. Una camisa. ¿No tienes de esas o si tienes una de esas? Pues ya ni me acuerdo. O si tienes una. Parece que sí o parece que no. Ya ni me acuerdo. Y un pantalón. Mira. Un pantalón. Sí, es 36. Para el sábado. Pues sí. Ya tienes tu estreno para el sábado. Estrenar el sábado. Todavía más. ¿Eh? Todavía más. Unas semillitas. unos caramelos. Hostia, traigo unos cacahuates, pero no había. ¿Unos cacahuates verdes? Frescos. Te iba a traer unos cacahuates frescos, pero no había. Y yo dije, pues ya de princeso. Sí. Luditas se los quiere, dice que son para ella. Ahora tú te los quieres comer, bebé. Dice chiquilla. Que son para ella, mi muchachita. Solo te mereces un beso. Beso. Ay, mi lunes tan caraja. Tan caraquilla, mi pechocha. ¿Qué le trajeron? ¿Usted no le trajeron nada? Cuando sea su cumpleaños también le vamos a hacer un regalito a mi bebé. Y le vamos a poner un gorrito de cumpleaños, ¿eh, mi muchacha? Ya mero va a ser su cumpleañitos también, ¿y usted? No te falta, es hasta agosto, creo. El cumpleaños de la lunita. ¿Qué es, mamá? Mira, qué atenta está. ¿Qué es, bebé? ¿Qué es, mi niña? ¿Qué es, bebé? Bueno, pues, así despertamos al doctor, mire. Sí. Esta fue la sorpresa. Muchas gracias. Sí, te imaginabas que te tenían una sorpresa. Muchas gracias. Dile, no, a ver, pues yo nomás me imaginaba el mole. ¿Eh? Yo me imaginaba el mole. Pero no te imaginabas esta sorpresa. Pues no, y hay que dormir otra vez porque pues son las 5 de la mañana. Ay, Dios mío. Bueno. Miren, qué bonita se ven las flores. Un ratillo. Va a haber tamborazo, Dile de antemano, dile a todas las señoras que te vayan a felicitar, que muchas gracias. Pues sí, ya sé que me van a felicitar. Muchas gracias a todas de antemano. A las que van a estar mirando este video. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Muy bonitos, muchas gracias. Se les quiere a todos, Hasta luego. Bueno, todavía vamos a estar. Apenas estamos empezando. Apenas está todavía empezando el día. Pero okay. Ahí, en el transcurso del día. Muchas gracias. Bye. Bye, bye. Al ratito nos miramos. Miren, chicas, aquí ya tengo todo lo que voy a preparar para el... Bueno, aquí ya tengo el caldo ya listo para el mole. Y aquí ya tengo la cazuela por donde voy a dorar los chiles. Y voy a dorar el jitomate, la cebolla, el tomatillo. Y ahorita les voy a mostrar lo que les voy a poner. Dejen, pongo en porciones lo que le voy a poner. Miren, chicas. Antes que nada, antes de decirles todo sobre el mole. Antes de ponerme ya a hacerlo. Porque ya tengo todo preparado. Ya nomás para... Ahorita voy a poner a tostar poquito los chiles. A veces nada más se ponen en agua para que se pongan blanditos. Pero ahorita los voy a dorar poquito. Y les voy a poner poquita agua para que se pongan aguaditos. Ya después de ahí voy a dorar todo lo que se dora. Pero primero quise poner todo en sus porciones. Y todo lo que se le ponga para que ustedes más o menos se den una idea. Pero también les quiero comentar que esta receta de este mole es la receta de mi hermana, la mayor.
Yo le hablé para que para que me la diera, porque la verdad a veces a mí también se me olvida, chicas. Se me olvida, a veces se me va el tren. Y usted, bueno, ustedes ya saben que se me va el tren. Y este, y como mi hermana, la mayor, también es buena, es muy buena, tiene muy buen sazón, igual que que la comadre. Tiene muy buen sazón, lo que sea de cada quien, tiene muy buen sazón. Entonces le hablé para decirle que me diera la receta del mule. Y la verdad que ella le pone muchas cosas que yo no le pongo, chicas, que yo no le ponía. Y miren, les voy a mostrar todo, todo para que ustedes se den una idea. De este lado, miren, de este lado tengo almendras, pasas, cacahuate, ajonjolí, semilla y de esta, ahí está, ¿cómo se llama? Canela. Esto se va a freír. Se va a freír aparte esto. Estas porciones se van a freír. Para que ustedes se den una idea, miren. Es pasa, almendra, ajonjolí, semilla, canela y cacahuate. Y de este lado, un jitomate, la mitad de una cebolla, dos ajos y tomatillo. Esto también se va a freír aparte. Todo esto también se va a freír aparte. De este lado tengo clavo, pimientas grandes, pimienta chica, una hojita de laurel, nada más una, porque el laurel es muy fuerte y te puede andar una repite y repite, y es una hojita. También tengo la mitad de chocolate, miren. La mitad de chocolate y el bolillo, que ahorita lo voy a poner cuando ya tenga dorados los chiles. Voy a poner ahí también el bolillo para que se aguade junto con los chiles. Y también le voy a poner esto ahí para que estas dos cosas los voy a poner ya cuando estén los chiles tostados y los tenga en agua para que se aguade un poquito. Estas dos cosas. Ya cuando esté casi... aquí le faltó poquito comino. Usted le van a poner poquito comino. No lo puse, pero es poquito comino, no mucho. También se le pone una cucharada de consomé y de consomate. Ya después de todo eso, en la cazuela... Bueno, esta cazuela la tengo para dorar los chiles y para dorar todas estas cosas que les mostré ahorita. Y ya cuando dore todo eso, la cazuela donde ya voy a poner el mole, donde lo voy a poner ya molido, voy a quemar poquita azúcar. Pero eso hasta después se lo muestro ya cuando lo esté haciendo. Así que ustedes ahorita dejen primero doro los de esos y ya me van a estar viendo todo cómo lo voy a estar haciendo. Solamente les quería mostrar cómo se hace todo. Miren, chicas, pues aquí ya estoy friendo las cosas que les dije que iba a freír. Esto es el tomatillo, el jitomate, la cebolla y dos ajos. Y de este lado ya también frí lo que es la almendra, el cacahuate, la pasa, el ajonjolí y la canela. No se deja bien, porque también se ve como quemado, así, miren, así como lo dejé yo. Una cosa canelita así quemadito, así nada más, no tanto. Y ahorita también lo voy a que se fría. Y lo voy a poner a un lado en el platito donde lo tenía. De este lado, como ven, pues aquí ya los doré. Y los tengo aquí con el caldito del pollo. Se lo saqué el caldito del pollo, pero le prendí poquito para que se alcancen a cocer poquito. Ya están dorados. Y ahorita que ya estén un poco aguaditos, ya le voy a poner aquí el pedazo de chocolate y el pedazo de pan, mire, de bolillo. Y así es como va, chicas. Nada más les quería mostrar el proceso de cómo lo estoy haciendo para que ustedes se den una idea de cómo es que se está haciendo el mole. Así que ahorita les vuelvo a mostrar ya cómo vaya quedando.
Pues miren, chicas, esto ya lo voy a moler. Voy a moler todo esto. Que quede bien molidito. Y lo voy a vaciar. Ahorita esto lo voy a vaciar. Lo voy a moler esto solo. Y lo voy a vaciar en la de esta donde voy a estar moliendo las... Donde voy a estar vaciando todo lo que es palmole. No. ¿Saben qué? Sí, lo voy a estar vaciando en la... En la olleta donde voy a poner todo para el mole. Pero voy a moler primero esto. Y después voy a moler esto. Y ya cuando muela esas dos cosas, voy a moler esto junto con los chiles. Con los chiles y lo que es el... Mira, aquí ya tengo. El pan y el chocolate. Y esto es el caldito. Ya les dije que es el caldito del pollo. Así que lo voy a moler con el juguito y el caldito del pollo. Y acuérdense también que aquí en esta parte va poquita, una lo que agarran con los dedos de comino. Así que dejen, ya voy a terminar de hacer estas cosas. Ya le molí todo. Olvidé decirles que se le pone también plátano, chicas. Se le pone plátano, también le puse plátano. Y el plátano se fríe junto con las almendras. Y el cacahuate y todo eso. Eso se va a freír junto con todas esas cosas. Yo después lo tuve que freír aparte porque pues olvidé ponérselo ahí junto con eso. Y lo molí aparte, chicas. Pero ya con todo esto quedó el Ay, la verdad que quedó. No sé ni cómo decirles de aquí cómo quedó de rico. Quedó súper rico, chicas, la verdad. La verdad, la verdad. Súper. Nada más que le tengo que estar moliendo. Le tengo que estar moviendo. Porque ya ven que es bien, el mole es bien fácil de que se pegue. Y no creo que se me pegue. Porque me salió tan rico, la verdad. Ay, no podría estar más rico esto. Les recomiendo esta receta de mi hermana. Esta es la receta de mi hermana, la mayor. La mayor no es de mi comadre, es de la mayor. Y la verdad que este molecito, hombre, está para chuparse los dedos, chicas. Y ahorita, pues ya nomás, ahorita ya nomás voy a hacer el arroz y el fideo. Voy a hacer poquito arroz y poquito fideo. No hice mucho mole, miren, es la ollita chiquita. Es una ollita chiquita. No hice mucho mole, pero pues para nosotros está bien. Para nosotros está bien el molecito. Como no invité a nadie, no le dije a nadie, pues para nosotros está bien. No, hombre, chicas, este molecito está bien rico. Bien, bien rico que está. Yo le recomiendo que se lo haga. Ya les dije cómo es. Como que se le va la y si me regreso, da la luz. Y si me voy para allá, como que se vuelve a poner oscuro. Miren, cada quien tiene sus recetas, cada quien lo hace de diferente forma. Quizás allá ustedes, algunas de ustedes lo hacen diferente. Como ven, yo lo hago de una forma. Mi hermana, mi comadre lo hace de otra forma. Mi hermana, la mayor, lo hace de otra forma. Y pues hay que probar de todo, chicas. Hay que probar de todo para que... De las tres formas están... A mí me ha salido... Yo lo he hecho de las tres formas. Lo he hecho como lo hago yo, como lo hace mi comadre, y como ahorita que me dijo la receta mi hermana la mayor también, y todos están buenos, porque yo, como les digo, he probado la comida de mi hermana la mayor y también está, la verdad que tiene, mi hermana la mayor también tiene muy buen sazón. Si algunas personas que han comido la comida de mi hermana, pues no me van a dejar mentir. De mi hermana, pues la mayor, ¿verdad?
porque como tengo muchas, tengo muchas. Miren, chicas, aquí lo importante es querer aprender. Nunca es tarde para aprender, aquí lo importante es querer aprender. Y a veces, como entre hermanas, hay que tratarnos de ayudarnos y de hacernos lo que sabemos, ¿verdad? Porque, pues, a veces no... Miren, yo cuando me vine acá a Estados Unidos, yo muchas cosas no las sabía. Yo le preguntaba, como llegamos con mi hermana la mayor, yo le preguntaba a ella, le preguntaba cómo se hacían las cosas. O ahora, como con la comadre, a veces también le pregunto. O algunas cosas yo ya las sé, de que mi mamá nos enseñó. Y así, chicas, así que no les dé vergüenza que digan, ay, ¿a poco te preguntas? Sí, todo el tiempo, sí. Peor a mí que se me olvidan, aunque ahorita me dijo mi hermano, esta sí ya la apunté. La apunté porque yo sé que si no la hubiera apuntado, se me hubiera olvidado de otro día que la hubiera querido hacer. Se me hubiera olvidado. Entonces, por eso mejor la apunté. La apunté y Pero yo a veces hago las me dicen una receta. Y yo si no lo vuelvo a ver de vuelta, que me lo vuelvan a decir, se me olvida, chicas. Por eso es bien importante, como ahorita que en los videos, pues ahí puede ir uno ver y ir a ver cómo la hizo y allí ya los tienen. Esto sí tiene que el molecito es bien entretenido. Bueno, a mí sí en lo particular el mole de sí se me hace un poco entretenido. Casi uno desde, y más si desde ese mismo día se pone a desvainar chiles y todo eso, a dorarlos. Ya uno desde dorar chiles y desvainarlos casi no los debe de hacer desde un día antes para no entretenerse en eso y ya luego ponerse a dorar las otras cosas que se ocupa dorar y ya nomás lo muele y es todo, pero cuando uno lo empieza desde un principio todo, pues sí se entretiene mucho en estar haciendo el molecito. El pollo lo puse desde que me levanté, desde que fui a llevar a mi hija a la escuela, ya cuando regresé luego lo puse. Y porque yo iba a ocupar el caldo se ocupa mucho para hacer ya sea la sopa, el fideo, el arroz y el fideo y el mole. No hay como echarle mejor el caldito del mole, del pollo. Ya si no les ajusta, pues sí pónganle poquita agua, pues pónganle agüita, pues, porque si no les ajusta. Pero si les ajusta, es mejor ponerle puro caldito de pollo. Es mejor ponerle, chicas, a lo que es el fideo y el arroz. Y le queda el fideo y el arroz también les queda bien rico si lo hacen con el caldo del pollo. Pero sí quedó bien rico, súper, súper rico. No me puedo... Han de decir, ay, doña Juana dice que le quedó rico, pero quién sabe. Si será verdad o no verdad. Ustedes lo van a comprobar si lo hacen. Si lo hacen, ustedes lo van a comprar y van a decir, ay, sí, 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 queda bien rico, bien sabroso. Así que háganlo, chicas, háganlo. Se los recomiendo porque sí. Sí está bien rico este molecito. Y bueno, ahorita ya me voy a poner a hacer el arroz, porque ahorita ya casi es hora de que vaya de vuelta por mi hija. Y voy a ponerme a hacer el arroz y el fideo, ya para cuando llegue ya está la comida, ya nada más que coma y yo voy a ponerme a ver qué más hago aquí en la casa. ¿Ok, chicas? Chicas, les cuento que ya tengo rato, ya es bien tarde, ya son las 6:30. Yo ya comí desde que fui a traer por a mi hija a la escuela, ya después ya no les volví a grabar. Ya hasta de la cámara me olvidé después. Terminé de hacer la comida, me fui a por mi hija, llegamos, comimos, y luego vino mi hermano, me puse a platicar con mi hermano, le regalé, porque la mañana le hablé para decirle que pasara por mole, vino y nos pusimos a platicar y después nos pusimos a platicar allá afuera con mi esposo, y ahorita pues ya se pasó y le corté el pelo, ya se está bañando y pues ahorita ya prendí el comal para calentarle la tortilla para ahorita que salga para que coma. Y sí, él también ya se cortó el pelo ya para que también ande listo para la quinceañera, para el sábado, si Dios nos lo permite, que vayamos a la quinceañera. Y le dije, no, pues ya córtate. Me decía que si mañana. Le dije, no, si quieres suerte, ya mejor córtate, lo corto. Ya para que ya andes listo.
Y sí, chicas, pero no tienen ustedes ni la menor idea de cómo quedó de rico el mole. La verdad que se los recomiendo. Esta receta, como les dije, es receta de mi hermana. Ella me le dijo todo, cómo lo hiciera, paso por paso, qué le pusiera y cómo lo hiciera y qué dorada de una forma y de otra. Ahí les dejé todo cómo lo primero que doren y luego primero se dora como lo quieran dorar ustedes, que quieran dorar primero. Pero yo doré primero los chiles, es chile guajillo, por si la persona me pregunta, chile negro, yo nosotros decimos chile negro, en otras partes le dicen que chile guajillo. Y le eché unos chiles negros, 4 chiles negros, y se le echa un chile pasa, parece que se le dice chile pasa, parece que se llama así. Es chile negro, pues yo le digo negro, yo no sé ustedes cómo le digan. Y el chile ancho, yo le digo chile ancho, y le puse chile negro, y el chile pasa, nomás era un chile pasa. Yo no le eché el chile pasa, mi hermana me dijo que le echara uno, pero ese sí no se lo puse, porque dice que a veces también con ese anda, ¿qué? ¿Cómo me dijo? ¿Quién sabe qué me dijo? Pero el chiste es que ese no le eché. Miren, aquí le está saliendo un poquito humito, porque como se le pegó poquita tortilla, déjenme quito esta parte que el comal, para que no esté humeando. Como ya lo prendí a comer para que se caliente, cuando tenga más caliente la tortilla a mi esposo. Miren, aquí lo voy a poner también, lo levanto esta parte. Y sí, chicas, déjenlas, pongo a comer, ¿para qué las traigo aquí? ¿Para qué las ando agarrando? Ahora sí traigo el palo. Puse a dorar, doré poquito los chiles, no se doran mucho porque si se queman, pues ya después no sale bien el chile. Lo doré, le tantean que no estén tan quemados los chiles. Los puse a remojar con el agua con el caldito del pollo, con eso lo puse a remojar. Otra cosa, chicas, ahí también en el chile le puse el chocolate, como les dije, y el pedazo y la mitad del pan que le de bolillo que le puse también. Y se pone a remojar para poderlo moler. Molé primero todas las especies. Perdón. Molí todas las especies. Y después molí todo el chile y todo lo que se le pone al chile. Lo otro, lo que era el clavo, la pimienta grande y chica, el ajo y el puñito de comino. Ustedes se acuerdan que allí no le puse el comino ahí porque se me olvidó. Pero ya después sí se lo puse en donde lo iba a moler. Y sí, chicas, pues también se muele con el caldito del pollo, allí donde ya ven que lo puse para que se pusiera blandito los chiles. Con eso se muele, se muele y sale bien rico el pollo. También ahí se le van a poner una cucharadita sopera como de estas, miren. Como una cuchara como de estas. Esta es del está embarrada del mole, pero es una cucharada de estas así de consomé y una de consomate. Y no le ponen sal porque como el caldo ya trae, ya le había puesto yo sal y todo, también tenía todo el consomé y todo eso, y también acá le pones, entonces yo no le puse sal, ya queda bien con todo lo que se le queda. Yo no le puse sal al mole, no le puse nada y quedó perfectísimo el mole. Quedó lo que yo hice, bueno, pues la cantidad que yo hice quedó muy rico. Y y pues ya se está bulliendo para que no se les pegue, chica, pues que el mole, si no lo mueve, se pega y se quema bien fácil el mole. Así que les recomiendo que se hagan ese rico mole, estilo mi hermana, receta de mi hermana, bueno, estilo Juani, pero porque lo hice yo, pero es receta de mi hermana. Es receta de mi hermana, les va a salir súper riquísimo, chicas. Háganlo, sí, se lo recomiendo. Y les va a quedar un molecito así, miren. Pero rico. Y pues también hice la sopa y el fideo, miren. Antes de irme con mi hija, me hice el arroz y el fideo. Y aquí está el molecito, miren qué rico está el molecito. Pero rico, de lo mero rico. Miren, y yo era para acabarla. Le estaba diciendo pues a mi hermano, le digo a mi hermano, fíjate, yo ahora no, como siempre cuando hago alguna cosa así, que una comidita así, le llamo a mi hermano, como mi hermano, su fábrica de mi hermano está aquí cerquita de donde yo vivo, como unos 10 o 15 minutos de aquí donde yo vivo, y
Y le digo que siempre que pase pues por cuando, a veces que hago, no siempre, pero que la mayoría de las veces le digo que pase por cuando hago alguna comidita, no falta, siempre le digo que pase por un bocadito. O a veces le digo que se venga y coma y que le hable a mi cuñada para que se vengan, a veces sí vienen, a veces no. Pero cuando vienen, pues, ya sea que coma aquí, ya le doy un bocadito. Y sí. Y le dije, mira, ahora para acabarla, no le estaba contando a mi esposo, ahora no hice tanto. A otras veces que he hecho y que le llamo, pues siempre hago un poco más. Siempre hago más porque, pues, para las personas que le diga que vengan a comer. Y, pues, como ahora no le dije a nadie, a mi hermana cuando me estaba dando la receta, le dije, ¿qué? ¿Te vienes a echar un taco? Pero, pues, ella vive bien lejos. Ella vive allá por casi por donde vive mi mamá. No allí donde vive mi mamá, pero cerca de allá. Y así es chicas. Yo creo que se le ha de haber hecho como muy lejos y por eso pues no o ha de haber tenido cosas que hacer. Y sí, pues es así es lo que hice de mole, pero pues apenas como para nosotros. Le hablé a mi mamá también, pobrecilla, yo pensaba tenerla aquí para ahorita que hiciera el mole, pero como pues ella ahorita que se va a mover, anda ya arreglando sus como quien dice, sus maletas ya para cuando se vaya a mover, y pues anda bien ocupada, personas que les va a dar cosas o cosas que vendió y que van a ir por ellas, y pues no, dice mi mamá que no se puede, dice no me puedo mover, mija, ahí ahorita, porque pues muchas, las señoras que les vendió unas cosas y otras que regaló, y pues ahí tiene que estar por esa razón. Y también lo poco que les iban a sus cosas que iban a empacar y empacando cosas que ya no se iban a llevar también. Y por esa es la razón que ya no pudieron estar aquí. Pero casi siempre cuando es el cumpleaños de mi esposo también casi siempre están ellos. Mi papá y mi mamá. Pero pues ahora no les tocó. Y bueno, lo importante, le dije, mire, como que yo le voy a guardar, ama. Le dije, le voy a guardar poquito molecito para cuando vuelva a venir. Como va a tener citas más adelante, pues yo le dejo poquito aquí y se lo congelo en el congelador y para que lo pruebe, porque sí quedó bien rico el molecito, chicas. Y dejen, le voy a calentar a mi esposo porque ya casi lo oigo que ya sale. ahorita que salga, se los pongo para que les dé las gracias de todos sus buenos deseos, sus felicitaciones de cumpleaños. Ahorita se los pongo, chicas, ¿ok? Y luego... ¿Quedó rico o no quedó rico? No me gustó. ¿No le gustó? No. Qué barbaridad. Mire, y eso por eso que... no estaba lambiendo el plato. Por eso no le gustó, mire. Y eso que no le gustó, imagínense si le hubiera gustado. Hasta para lamerse los dedos, ¿eh, amor? Quedó. Diles tú, diles si es verdad lo que yo digo. Se los recomiendo, apúntenlo. Si están por ahí, apúntenlo para que lo hagan. Sí. Para sus cumpleaños, para... divorcios, cumpleaños, ay, amor. Bautismos. Pues también por el divorcio hay que festejar también, ¿verdad? Porque también es bueno por algo, se divorciaron, es que ya no estaban a gusto, pues iban a ser felices, pues ya. Sí, ya de, porque después a descansar. ¿Sí? Por el descánsete. ¿Sí? Ay, no. Y así también, mira. Así que. Molecito. Dice mi esposo que este sí era mole. Le digo que en todos los otros que eran. Comprado. Imitaciones. Comprado. No, yo nunca he comprado. Yo no, tú sabes que yo no lo hago comprado nunca. Bueno, le faltó ese antídoto. No, pero sí me quedan también. Bueno, no más que pues era otro sazón. Era otro tipo. O era otro mole, pues. Sí. Era otro mole. Pero también estaba bueno. Era otro mole. Pero este sí es mole original. Este sí es mole original. Uh-huh. Ay, no, este está con unas doritas, dice mi hermano, no, hombre, este está con unas doritas, Rubio ahorita me estaba diciendo, dice, uh-huh. No, hombre, este está con unas doritas, otro día le pones unas doritas en el comal y le echas encimita, y ¿no? Quedó bien, bueno, no, yo le di del que yo traía, estaba comiendo. Oh. ¿Tú estabas comiendo? Sí, estaba comiendo, y no, hombre, dije, pruébalo para que no te vayas que no lo probaste, no, para que sepa lo que te vas a comer. Luna, no, ahorita se está chupando los primos, ahorita está chupando los dedos allá, casi la... Salió bien bueno lo que sea aquí en mis respetos, pero por eso les digo, chicas, pues somos hermanas, cada quien tiene su sazón,
Cada quien tiene su sazón y su y sus y sus secretos. Sus secretos guardados. Mire, yo ya sabía que mi hermana también lo hacía de diferente forma, porque cuando a veces se lo probamos sabía que como estaba bien bueno, dije, no, esta le echa algo. Y yo en la mañana que le hablé, le dije a Andy, le digo, oye, deme la receta del mole. Es tu comadre hermana. Pues, ¿también? Pues sí, también. Es tu comadre hermana. Sí, pero como no estoy acostumbrado pues, a decirle hermana, pues, sí. Comadre. Sí, pero, sí. Y sí es mi comadre, fíjate, porque soy madrina de la chatita. Por eso te digo, pues, o sea, es también. Soy madrina de la chalita, de la chatita, por eso. Sí. Pero como nunca pusimos, igual con Celia, es su madrina de Otis, y tampoco me le digo. Sí. Si no, todas mis hermanas deben de ser comadres. Bueno, son, realmente son las comadres, pero no les digo a todas. Y pues tu tía Celia ya me dijo que no le dijera. Que no quiere que le dijera comadre. No, pero no todas, no son todas. Y Gloria, pues no, nunca nos pues pusimos en ese plan. Pues no más esas dos, pues. Desde que nos dijéramos comadres tampoco, pues como que no nos hallábamos, sí. Quién sabe. Y como mi comadre ya sí me dijo que sí le dijera, pues sí, sí le dije. De primero, ya ves que de primero. Y luego con Pati también. Luego la... Sí, con mi comadre la Pati también. Y luego dijo, dile a tu mamá que le llame comadre. Se puso bien feliz cuando... Que ustedes fueron los padrinos del bebé. Y sí, también. Pero ellas sí me dijeron que les dijera comadre, por eso pues sí, sí les digo comadre. Y realmente pues sí son comadres, pues todas. Uh-huh. Pero pues hay unas que no les gusta, Celia no me dijo que ella no, que no le dijera. Pues ya cada quien. Sí, por eso, pero... ¿Cuándo nació el niño de Gaby? Fíjate, el mero día de... Van a tener el mismo cumpleaños. Salió un niño y pues mándale, dile, hija, pobre de tu you. Happy birthday. Ándale, mija, feliz día de tu nacimiento. Sí. Así es exactamente, sí. Pues. Happy birthday. Feliz día de tu nacimiento. Oh, sí, eso quiere decir, entonces. Solo que birthday está junto. Pero si lo separas, birth y day, se dice día de nacimiento. Pues, oh, sí. Pues sí, pues es así, pues. Happy birth. Es birth es nace, nacimiento. Nace. Day is day. Así que feliz día de tu nacimiento. Te están felicitando por el día de tu nacimiento. Yo no sabía, yo no sabía. Así que es literalmente. Yo no sabía. ¿No? Hasta que te me están diciendo. ¿Por qué no te pones a mirar? Yo pensé que decía feliz cumpleaños. Pues sí, es que sí. Sí se traduce así, feliz cumpleaños, happy birthday. Sí es igual, pero nomás que uno ya lo... Solo que ya, pero si lo separas, pues, porque las dos, la palabra birthday, son dos palabras juntas, birth y day. Y birth significa nacimiento y day. Feliz día de tu nacimiento, feliz pues. Día de tu nacimiento, pues. Pero pues, ya, amigos, pues es por eso, happy birthday, y así se pronuncia ya. Pues sí. Happy. Igual con feliz cumpleaños, si lo separas cumpleaños, estás diciendo feliz por cumplir años de nacido. Yo no sabía eso, pero es bueno saberlo, bueno, así ya. Aprendí uno. Mira, a tus 50 aprendes otra cosa, ¿verdad? Sí, pues ya por lo menos se me muero. Ya si me muero mañana, ya no, ya me fui sabiendo eso. Mira la tuya. Ya sé, pues no ves el tuyo, está ya como lo tiene. Ya ni lo meto porque luego lo voy a sacar otra vez. Ay, bonito. ¿Qué le va? Pues, enséñales. Miren, así la anda. Lo saca ella. Y se acuesta. En el tapete. Y luego lo deja ahí y va y saca el otro. Saca el otro. Así la anda a ver ahí. ¿Qué andas haciendo tú, chiquilla? ¿Qué andas haciendo? Y no le vamos a contar de los calzones porque los trae por toda la casa. Sí. A ver, ¿qué andas haciendo tú, bebé? ¿Ah? Y los chicheros. ¿Qué estás haciendo tú? Ay, ¿ah? Déjalo allá. Llévatelo para allá. Ándale. Ay, sí, muchos tenis por agrandármelo. Ella lo quiere chibolas. Se le encanta tenerlo chibolas. Ella lo hace bolas y luego tira. Mira, así las de ver. Ay, traviesa. Ay, mi muchachita, pero así la amamos mucho. Lo que viene, fíjate cómo uno viene. Yo pensé que si tuviéramos un niño, amor, tú y yo lo vemos a tener bien consentido. Pues es lo que sí, está. Sí, dice mi mamá que cuando ella tenga algo los va a tener bien consentidos. Es lo que está, consentida. Sí, sí, ella está muy consentida. Lunita, ¿y eso qué es, perrito? Lo que no te consentía a la lunita. Sí, hasta yo. Sí, bueno, hasta todos la tenemos bien consentida, la muchachita.
Lunita haga lo que haga, ella a nosotros no nos importa. Estás mucho muchachita, pollo, todo. De todas haga. Maneras, ella que va a estar sabiendo si es perrito. Ey, por sí. Eso dile, por eso está que ama es pollo. Estás mucho, es pollo, tú, bebé. Ya, ve. Estás mucho. Ya solo le hablas así, ¿sabes? Ya se está hablando sí. A mí. Le dije ahorita, mira a tu papá, amiga, y ya cuando le digo que es papá o cuando le digo que eres tú, fule ella, pero se vuelve loquita. Ella me conoce a mí como Pita y a mi mamá. Está mucho no sé. A mi papá, papá. Está sí. Mucho no sé. Ay, mi hermosa, quiere jugar. Quiere que juegues con ella, quiere que juegues con ella. Juega con ella. A ver, juega con ella. Juega con ella para que miren. Correteala. Correteala. A ver, mamá. Mira, acá tiene otro, mira. Sí, así. Correte a la ira. Ande. Así, mero. Ay, mi muchacha. Ahora. Ay, mi princesa. Ay, mi princesa. Juegue con papá, mamá. Mira. Y te transía, amor, te transiera, te tantea. Por eso me hace bien harto rir, porque no, mira. Ay, mi muchacha tan hermosa. Mamá. Así la han de ver, chicas. ¿Ustedes creen que no vamos a estar enamorada de nuestra muchachita hermosa? Así la ven. ¿Qué, mamá? Mira. Juegue con papá, mamá. Juegue con papá. Anini. Ay, no. Si vas a jugar así, ya no juego. Métele, mamá. Métele la cara, mana. Ahora. Mira. Yo ya no quiero jugar contigo, bebé. Ay, mi muchachita. Ya. Ay, así han de ver, chicas, a la Lunita. Así a veces cuando no es Lupita, soy yo y así nos trae ella. Este es de acá, ¿verdad? Sí. Ay. Nos trae ella. Miren dónde se sube ella, se encarama ahí. Aquí por allá. Brinca. Ahora de lado a lado. Ay, mi niña hermosa, parece changuita, brinca de un lado para otro, morra bella. Chinga. Mi muchacha. Bueno, chicas, pues ya vamos a despedir el video aquí. Ya fue todo por este día. Muchas gracias por todos los mensajes que le están dejando a mi esposo de cumpleaños y porque también... Los que les van a dejar en este momento, también en este video, porque hoy sí es su mero día de su cumpleaños. Y nos vemos. Espérame, deje prendo aquí para que nos miren. Nos vemos, hasta luego. Ahora sí es su día de su cumpleaños. Así que... Muchas gracias. Sí. Y mire, ese día te ves bien clarito. Mira, ahorita te lo había aprendido. Sí, pero no se miraba. No, pero acá pues sí se ve, pero de todas maneras ahorita se ve más clarito. Sí. ¿Tienes pasado, mamá? Pues fue tu cumpleaños. Pues, no, pues nada más, pues, gracias por todo su apoyo a esta humilde familia que somos nosotros. Y a las personas que están, hay dos personitas que me dijeron que hoy cumplen años, no recuerdo bien sus nombres, pero sí. hoy cumplen años, también manda las felicitar, aunque no recuerdo los nombres. Pues, feliz cumpleaños a las personas que cumplen igual como hoy, ¿verdad? Porque no es, a lo mejor no son igual del mismo año que yo, pero pues es feliz cumpleaños también. Sí. A las personas que cumplieron años hoy. Hoy cumpleaños también otro, una hija de una, un hijo de mi sobrina. Y nació hoy también. O sea, va a ser otro igual. También felicidades. Es hija de mi hermano. La hija de mi hermano tuvo un niño y nació hoy. Ajá. Pues le mando muchos saludos también así. Y muchas felicidades. A mis sobrinas,
A Sol también, que también que no se nos pierde. A este Alexis también, a mis sobrinas, a mis otras sobrinas también. También les mando saludos. Y a todos los camaradas, por ahí nos miramos, Y a todas las suscriptoras. Muchas gracias a todas las que se están suscribiendo. Ok. Y ya pues, saben que ese dedito para arriba, este es el de la victoria, este es el de la buena suerte, ¿eh? Este es el de la buena suerte, porque si lo ponen así, les va mal, ¿eh? Les va a ir mal. De antemano, diles. Y Dios está de testigo. Manos, ¿eh? Así que ya saben. Y saben, pues todo para arriba, a veces que nos achicopalamos. Pero es como todo, pues somos seres humanos. Y hasta yo también, no crean también, uno se achicopala. Pero pues hay que echarle para adelante también, hay que agarrar fuerzas de on, no fuerzas sé dónde, de tu pasado. Hay que agarrar, eso es lo que agarro. Fuerzas de mi pasado. Así dijo mi paisano José Alfredo Jiménez. Pero voy a sacar juventud.